Leguizamón entristece porque da la sensación de que él en su declaración fue muy elegante, gambeteó la pregunta de si se lleva o no se lleva con la comisión directiva, pero al mismo tiempo, sin decirlo, lo dijo, ¿no? Alguien que no tiene por qué decir o dejar ahí una pregunta sin respuesta, que se lleva bien con una comisión directiva o al menos una relación normal, dice, no, cero problema, no lo dijo. Creo que habla bastante del momento que están atravesando, donde muchos quieren salir corriendo. Leguizamón, a mi gusto, y yo sé que desde esta directiva han vendido la idea de que es que León lo mejoró. Yo sé, ¿por qué? Porque tenían que de alguna manera lavarse la cara de lo que hicieron durante su llegada. Durante su llegada, Leguizamón era uno de los jugadores que ellos querían descabezar, porque consideraban que era parte de la metástasis que había dejado Neme, así como lo ven ellos. No quiero decir que yo comparta. Ellos llegaron a limpiar todo. A Ceballos le dijeron el día de la presentación y le costaba a Alex. El día de la presentación una persona azul que no estaba en los planes y Leguizamón estaba en la blacklist. Y esto lo conoce Alex Ceballos. Lo querían limpiar. ¿Por qué? Porque ellos desde su gran capacidad de entender el fútbol veían que todo lo que había dejado Neme era malo. Ya quisieran tener hoy todo lo que dejó Neme. Porque Neme hizo crecer un equipo que lo agarró desde una corporación capo en la nada misma. En la nada misma. Lo hizo crecer tanto que comenzó a pelear solo primer y segundo lugar, muchos campeonatos, muchas copas internacionales disputadas. Cuando el equipo le costaba llegar a copas internacionales, solo peleaba por no descender, ese equipo pre-Neme. Y ya con Neme comienza a pelear como grande, digno de su estatura. Y nunca se quejó de lo que heredó. Ahora llega esta directiva y resulta que Neme era el culpable, el exitoso, y ellos son un verdadero desastre. Todo el mundo se les quiere ir y no son capaces de reconocerlo. Entonces, da pena que Leguizamón se vaya. Para mí, uno de los mejores extranjeros que han llegado en los últimos años de este Melec, donde hizo una gran dupla, entiendo, con Lucas Sosa, donde hizo una gran dupla luego con Luis Fernando León. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que León lo mejoró. Sí, ok. Nótese que, por ejemplo, León llega a Melec y Melec es líder. En Barcelona peleaba puesto. Y Leguizamón ya se vio bien con Lucas Sosa. Gran dupla, pero claro, con características diferentes, con un entrenador diferente. Leguizamón Sosa llegaba hasta tres cuartos de campo de rival con la cabeza en alto y filtrando pelotas, generando triangulaciones. Con Torres, con Rondelli y con Álvarez, la pelota viaja en largo, uña para arriba, área a área, conexión a un toque. No se expone ese rasgo y esas características de los centrales que conducen. Es diferente y aún así terminó destacándose. Igual que León. León y Leguizamón tienen esas cualidades de jugar bien al fútbol. No se nota ese rasgo en un equipo que estimula muy poco esas características. Creo que Melec es mejor con Leguizamón. Definitivamente es mejor con Leguizamón. Pero se ha ido. Se va a Belgrano de Córdoba. Después la directiva vende porque han puesto a un vocero que es el pararrayos actual del Melec, con escasa capacidad de convencer desde las mentiras que dice, de que no, se va por la seguridad del país. Todos sabemos por qué se va Leguizamón, todos. Pero ellos están convencidos en tomarse el vinito de sus mentiras y emborracharse con las mismas. Es una pena porque yo me pregunto, ¿qué hay después? Este año, insalvable. Lo mejor que le puede pasar a Melec es no descender. ¿Pero qué viene después? Si Melec no llega a clasificarse a una Copa Internacional, como parece que va a pasar, en enero se van a encontrar con el problema que tampoco van a poder inscribir. Y se van a encontrar con el problema que además no solo Leguizamón se irá. De aquí hasta allá, algunos otros querrán irse. ¿Qué viene después? Hoy el problema está como que muy enfrascado en el 2024, pero yo quiero mirar el 2025. Este año ya es insalvable. Solo que se aferren a no perder la categoría, que eso sería ya calamitoso. Pero el 2025, ¿qué? No van a poder inscribir, se van a ir muchos. Muchos terminan contrato. ¿Qué viene para el 2025? Creo que háganse un favor y háganle un favor a la grandeza del club y comiencen a identificar que no son capaces de manejar esta nave.